Eh, en los cuales ustedes pueden nutrirse. Vamos a contarles de todas las novedades que tenemos para este 2021. Eh, mi nombre es Josefina Espósito, no me había presentado. Eh, yo soy co-creadora en IDEA, vivo en Chile. Me formé con Miriam, que por suerte hoy nos puede acompañar. Y queremos compartir con ustedes. Eh, desde la experiencia de Margarita Tarragona con la psicología positiva y, y toda la formación que ella tiene y en relación al coaching, sí, la forma, Margarita tiene formación, ya les voy a contar en más detalle. Ella es doctora en psicología por la Universidad de Chicago, es especialista en psicología positiva, que es el estudio científico del bienestar y la felicidad, es presidenta de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva. Es profesora de la práctica y directora del Centro Itam de Estudios del Bienestar del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es docente de Psicología Positiva en la Universidad de Pensilvania, certificada en Coaching Apreciativo, en Story Coaching y en Design Your Life Coaching. Es terapeuta, es coach, es conferencista. Y es autora de artículos académicos y el libro Tu Mejor Tú. Así que vamos a darle un aplauso para recibirla. Gracias. Y Muchas vamos a gracias. También un momentito a Miriam, que nos está acompañando. Ahí está. Bueno, buenos días, buenas tardes. Um, Hoy me, me estoy conectando desde, desde Bilbao, bueno, en concreto desde Baracaldo, que es eh, cerca de Bilbao, donde estamos teniendo unas cumbres, lo que se llama una cumbre de, de indagación apreciativa. Eh, la verdad, muy feliz de, de poderlo dar presencial, aunque con la mascarilla y todo esto, pero, pero muy bien. Y por esto el fondo que tengo, porque normalmente me veis con fondos un poco más creativos y muy feliz de, de poder estar aquí un, un rato, a acompañar un rato también, a, a feliz de, de compartir con, con Margarita. El, el tema de hoy que, que elegimos, que es el, el tema de, del, florecer, del florecer, que es una... Una palabra, pues que no sé, Margarita, tú sí cuando tú naciste, pero cuando yo nací no se hablaba de florecer no. más, que, más que en primavera. Más que la, la botánica, flor... ¿no? Sí, la botánica, exacto. Sí. Y bueno, es curioso el poder de las palabras, como hay, hay palabras que, que van, uh, que vamos, uh, vamos reutilizando y aunque son palabras que ya existían, pero que ahora tomamos de, de la naturaleza, aprendemos de la naturaleza y decimos, bueno, pues el ser humano también puede florecer. Eh, no sé, Margarita, luego nos cuentas si crees que el florecer del ser humano también va por cuatro estaciones y a veces tenemos primaveras, pero a veces pasamos por inviernos. Y yo creo que con esta, eh, con esta pandemia, pues ha, ha habido un poco de, de, de inviernos. Eh. La verdad que, por ejemplo, hoy he vivido un momento, la gente estaba muy emocionada y realmente tenías mm. tantas ganas de abrazar, tantas sí, ganas, está. y dices, bueno, te tienes que aguantar, ¿no? Y, y, y este tema de, del, del florecer, ¿qué aprendemos de la naturaleza eh, en el florecer? Primero la paciencia, cada cosa a su tiempo. Es decir, que... Eh, no puedes forzar que una flor nazca muy rápido. A veces yo creo que todos estamos invadidos por mensajitos de estos de WhatsApp y tal y de repente hay un mensaje que, ¡buf!, una flor ha hecho así. Y digo, bueno, esto es artificial, ¿no? La flor tarda su tiempo y tiene su momento. Luego también, una, una cosa eh, maravillosa de la flor es que comparte. Toda su belleza y también está abierta al, al abejorro y a la abeja y a la hormiga y, y al bichito que, que a veces pues, no le sienta tan bien. ¿Y, ¿Y qué podemos aprender de eso? La, la importancia de, de estar abiertos sin miedo, de confiar, de confiar en la vida, de confiar. En que hemos nacido para vivir, aunque sabemos que en algún momento, pues también eh, será el momento de que el cuerpo está marchito, no, se ha marchitado como la flor que se marchita y se cae eh, al suelo y forma parte, es fertilizante para las siguientes flores. Y, y nosotros a veces tenemos como un, un apego a al cuerpo, de manera que hay todos estos programas de rejuvenecer y tal y cual, y no sé qué. Digo, bueno, sí, o sea, está muy bien que mantengamos nuestro espíritu joven, pero eh, el envejecer también es, es, es muy hermoso. Y. Mi madre, que tiene 85 años, dice: No, yo reivindico cada arruga, no la quiero esconder, porque cada arruga son muchos años de experiencia. Así que, que hoy, eh, bueno, hemos, queremos tener esta, esta conversación con, con vosotros, con, con vosotras, sobre la importancia de florecer. Otra de las cosas que. Que aprendemos de, de la primavera que viene después del invierno es que valoramos el sol y los días que se hacen más largos. Aquí, ahora en este hemisferio, pues estamos con ganas de que llegue la primavera de aquí unas, de aquí unas semanas. Sé que algunos estáis en otro hemisferio y, y se os acaba el, el verano y empieza el otoño. El, el florecer. No es solo en primavera para el ser humano, sino que cada momento podemos conectar con lo mejor de lo que es en ese momento, con lo mejor de lo que podemos aprender en ese momento, con abrazar la situación, aunque físicamente quizá no podamos abrazarnos tanto ahora por el tema de, de la pandemia, pero sí como la paciencia de que lo que es es y pasará. Si no es muy bueno, si es difícil, si te cuesta tener perseverancia, tener paciencia y tener la visión hacia ese florecer, porque dentro de nosotros está la semilla para el florecimiento humano. La idea del coaching es que nos apoye en eso y yo creo que la psicología positiva también, ¿verdad, Margarita? ¿Tú qué piensas de todo esto que estoy diciendo? Claro, claro. Una, de las, una de las maneras de explicar la psicología positiva es justamente el estudio del florecimiento humano, ¿no? de las personas uh, cuando pueden estar al máximo de su potencial, cuando realmente funcionan de manera óptima y me parece un, un término muy hermoso eh, que a veces uso con cautela porque en ciertos contextos, no sé cómo en las... En las organizaciones, y eso le suena muy raro, como, como muy del corazón, pero por eso me gusta, porque creo que, que justamente es, es una palabra cargada de, de emoción. ¿no? Sí, ¿y qué, cu cuál es tu, tu experiencia de ese florecimiento humano y de acompañar a las personas para ese florecimiento? Ay, pues es muy hermosa. Creo que todos nos, que los que nos dedicamos al acompañamiento, que por cierto me encanta que en Ideas en Ideas se hable del acompañamiento, porque abarca tanto el coaching como la consultoría, como muchos procesos humanos. Pues yo creo que es maravilloso, que es eh, un privilegio poder ver a las personas cuando se van acercando a sus sueños, cuando van mostrando lo mejor de ellas, cuando se conectan con sus fortalezas, con su manantial. Hace poco leí una entrevista tuya en el periódico, Miriam, que decía que somos un manantial de vida, ¿no? Y creo que es otra metáfora que tiene que ver con esto, ¿no? Lo que nos permite vivir, ¿no? Sí, bueno, es en la vanguardia. Es que hay un periódico que se llama el periódico en España. Ay, perdón, perdón. <laughs> Quise decir en un diario, en una, publi en una publicación. No, la vanguardia se llama, sí, sí, no, sí, pero sí, para sí. clarificar. Sí, sí, es sí. cierto, además lo conozco, perdón. Sí, sí, sí. No, ah. además fue idea de la entrevistadora, es decir, que lo captó esta idea del, del manantial de vida. Ajá. ¿Y, ¿Y de qué manera la, la psicología positiva nos ayuda a, a conectar con ese manantial de vida? Pues mira, como sabes, la, bueno, tengo una presentación después que voy a compartir. La psicología positiva tiene una perspectiva científica, es decir, sistemática, rigurosa, y lo que investiga es, por un lado, qué caracteriza a las personas que sienten que están viviendo plenamente o que están floreciendo, eh, y por otro lado, cuáles son los factores o los fenómenos que, que contribuyen justamente a este florecimiento, a que las personas vivan con plenitud. Eh, sí. No sé si quieres que entre a hablar de eso en este momento o lo vamos a ah, Bueno, si quieres digo un par de ideas y luego Ajá, entras claro. a presentar. ¿Te parece un claro. par de ideas? Sí, sí, sí. Claro. No, una, que me gusta lo que dices del acompañamiento, y que es cierto que, que para mí el acompañamiento es mucho más amplio que no solo el, el coaching, y que todas las personas se dediquen o no profesionalmente a acompañar. Eso nos encontramos en momentos de nuestra vida que hemos de acompañar a alguien, sí. acompañar a una amiga, acompañar a, a nuestro marido, a nuestro hijo, a nuestra hija, a, a nuestras claro. esposa, a nuestros padres, a, a, a los hijos de nuestros amigos, etc. Es decir, acompañar es, es un término muy, muy hermoso eh, y, y que abarca el, el, el estar junto al otro. Eso, eso. Y es estar junto al otro para que, primero, por el calor humano, por, por la, uh -huh. la humanidad, por, por, uh -huh. por solidaridad, por, eh, porque nos necesitamos unos a otros, porque somos claro. seres de, de comunidad, de, de claro. convivencia. Sí. Y, y luego, eh, una de las cosas que, que yo me doy cuenta y, y que me llevó a a escribir el libro del placer de cuidarnos, es que a veces somos mucho más cariñosos y cuidadores con el otro que para con nosotros mismos. Ah, sí, definitivamente. Es, es, es decir, que, eh, que te dedicas y, y que dices palabras hermosas a alguien, a alguien que quieres, a un amigo, una amiga o, o alguien que, que quizá no quieres de cerca, pero que, que, que le consideras y, y que le dices algo como para acompañarle en el momento difícil que, que esté pasando. Y luego cuando tú estás pasando un momento difícil, resulta que no te das ese mimo, ese cariño, ese, ese acompañamiento. Sí. Sí, me hace pensar que ha habido un gran interés en años recientes en la psicología por la autocompasión, que en las tradiciones espirituales, como tú bien sabes, pues tiene una larga historia y cómo la autocompasión tiene un poder, sana, un poder sanador y que es muy importante en muchas situaciones. ¿no? En, en la pandemia mucha gente se exige y se siente que lo está haciendo mal, porque no rinde como normalmente quisiera o porque no ha seguido adelante con sus proyectos. Y un poco de autocompasión y de tratarnos a nosotros mismos como amigos es muy útil en estos momentos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y veo que, que dices que nos has preparado una, una presentación. Sí. Pues fantástico. Y luego, eh, no sé si te parece que después abramos eh, por si alguien claro. quiere preguntar. Claro, claro, me encantaría. Siempre, siempre es lo mejor, ¿no? Hablando de acompañarse, lo mejor siempre es el sí. diálogo, la conversación. Muy bien. Pues em empiezo con la parte formal, digamos. Sí, fantástico. Gracias, Miriam, por estar aquí, especialmente sabiendo que estás en, un, en una cumbre y todo el trabajo que implica la cumbre. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, muy bien, bueno, como seguramente ya están acostumbrados hablando de esta época de la pandemia, voy a compartir mi pantalla y los animo por favor a preguntar, comentar, participar. Hay una sección designada para eso, pero si en el transcurso de, de mi presentación quieren hablar, por favor siéntense bienvenidos para hacerlo. Como decía Miriam, a las dos nos encantó esta idea del florecimiento humano y para mí ha sido maravilloso acercarme más a Miriam en los años recientes, porque, bueno, desde hace mucho admiro su trabajo, pero creo que es de las personas que realmente se ha adueñado del concepto de florecimiento y habla de él, escribe sobre él y me parece muy hermoso. Como les decía Miriam, yo voy a hablar hoy de una intersección que es mi vida cotidiana y que me encanta, que tiene que ver con cómo se integran, cómo eh, pueden hacer sinergia la psicología positiva y el coaching. Entonces quisiera hablarles un poco de cada uno de estos ámbitos, de por qué encajan tan bien, eh, cómo contribuyen al florecimiento humano y en algún momento les contaremos de un, de un uh, curso que vamos a ofrecer a través de IDEA sobre las aplicaciones de la psicología positiva en el coaching. Eh, lo que quisiera ofrecerles... O, uh, compartir con ustedes es que el coaching puede ser una pieza más para su, su conjunto de herramientas eh, para su trabajo como coaches o acompañadores profesionales bueno eh, que es el coaching hay muchas Definiciones distintas, supongo que la mayoría de ustedes son coaches, pero básicamente se refiere a una relación en la que una persona, el coach acompaña a otro, el coachí o el cliente, en un proceso en el cual a través de preguntas, de reflexión, de indagación, la persona puede aclarar sus metas y más que sus metas, sus sueños, sus anhelos y ser acompañado en el camino para acercarse a ellos. Eh, el coaching no está muy clara su historia. Muchos ubican sus raíces en los años 60, pero ya claramente se estableció en los años 70 en Estados Unidos y en Europa aparentemente como una década más tarde. Y tiene como dos fuentes o viene de dos, de dos uh, áreas. Por un lado del coaching de los deportes, ¿no? Eh, no sé si en España o en otros países de Latinoamérica a lo mejor no se dice así, pero en México, que somos muy este, anglófilos en cuanto a que estamos muy cerca de Estados Unidos, sí se dice el coach para hablar del entrenador, ¿no? Y, en, y el coach de deportes en lo que se enfoca es en el desempeño, en que el corredor sea el más rápido, el, el golfista el que tire más eh, precisamente. Con el palo. Entonces, es un enfoque en el desempeño óptimo de las personas. Y una parte de esa eh, es, un, es una faceta importante del coaching actual. Y la otra parte viene del movimiento del de desarrollo del potencial humano un movimiento que también tuvo sus orígenes en los años 70, 60, pero realmente se estableció más en los 70. Esta es una foto, por ejemplo, de los fundadores del Instituto Esalen, no sé si algunos de ustedes saben de él, que era como un centro de retiros en California, donde se hacían muchas cosas de las primeras de meditación y mindfulness en Estados Unidos y de um, formas alternativas de, de sanación o de procesos de crecimiento. Entonces... El coaching tiene una vertiente que tiene que ver con el funcionamiento óptimo o el rendimiento o el desempeño y otro que tiene que ver con el desarrollo del potencial. Yo creo que el término de florecimiento abarca a los dos, aunque para mí tiene más que ver con este desarrollo del potencial, así como una flor, primero es una semilla, luego un capullo y luego se abre, ese proceso de abrirse es desarrollar su potencial. Esto surge, claro, cuando también está eh, surgiendo con gran fuerza la llamada tercera ola en psicología o la psicología humanista, con sus fundadores como Carl Rogers, Abraham Maslow, quienes hablaban justamente del potencial humano, de que las personas tenemos eh, por naturaleza un impulso para crecer, para desarrollarnos y tenemos un potencial que es susceptible de desplegarse, de, de crecer. Se habla de cuestiones como eh, la autorrealización, por ejemplo. Y seguramente están familiarizados con la famosa pirámide de Maslow, la pirámide de Maslow, en la que se expresa de manera gráfica las diferentes necesidades de los seres humanos. Curiosamente, me acabo de enterar hace poco, eh, Maslow realmente nunca propuso una pirámide, sí propuso que había como cierta jerarquía de necesidades pero no lo puso como una pirámide. Entonces en la base están las cuestiones fisiológicas, como que necesitamos respirar, comer, después necesidades de tener, estar seguros físicamente, tener un techo bajo nuestra cabeza, tener un empleo, después ya unas cuestiones más emocionales, como la necesidad de pertenecer, de tener, de sentir que somos parte de una comunidad, necesidad de cariño, de afecto, después ya necesidades de ser reconocidos. De que la gente tenga confianza y de poder confiar en los demás, de tener éxito y ya como que lo más eh, avanzado, lo más adelantado en el desarrollo, cuando se han cumplido estas necesidades más básicas, tiene que ver con la autorrealización, que tiene que ver con la creatividad, con aceptar la vida como es, con poder resolver problemas de manera eficaz. Claro que últimamente esto se ha actualizado. Seguramente han visto también que la necesidad más básica hoy en día es la conexión al Wi-Fi. Eh, pero ya uh, hablando en serio, un autor que me encanta que se llama Scott Barry Kaufman, que es un psicólogo norteamericano, publicó hace muy poquito, hace unos meses, un libro que se llama *Trascend* trascender, eh, que es la nueva ciencia de la autoactualización. Eh, y lo que hace es retomar las ideas de Maslow y de Rogers, de aquellos que hablaban de un potencial humano, y mapearlas con los hallazgos contemporáneos sobre el bienestar humano y sobre la felicidad. Y ve cómo muchos de los hallazgos científicos de hoy coinciden con los postulados teóricos de Maslow y Rogers en cuanto a esta necesidad. De desarrollarnos y, como el título de su libro indica, de trascender, es decir, de ir más allá de nosotros mismos, de, con, de conectarnos con algo más grande y de contribuir al mundo más allá de nosotros. Perdón, cuando me entusiasmo hablo rápido y creo que estoy hablando muy rápido. Díganme que me calme si quieren. Bueno, y eh, Kaufman dice que uno que Maslow nunca propuso una pirámide, estrictamente hablando, aunque sí habló de una jerarquía. Y dos, eh, dice que no le gusta la idea de la pirámide, porque imagínense qué les viene a la mente cuando piensan en una pirámide, ¿no? Eh, no sé, pónganlo aquí en el chat. ¿Con qué palabras lo asocian? Ok, con jerarquía, con poder, con, yo lo asocio así como con algo muy pesado, ¿no? Y estático. Aquí en, con la importancia, ok, um, en México tenemos muchas pirámides, las de Teotihuacán, entre otras, yo estaba pensando en esas o en las pirámides de Egipto, y bueno, son unas moles imposibles de mover, ¿no? Eh, eh, Kaufman dice que la vida no es como una pirámide, que no vas viviéndola como por pasos o por fases eh, o por etapas, y que la vida no es como una montaña que hay que escalar, o en este caso como una pirámide que hay que ascender, sino que la vida es eh, un, como un océano que la vida es una travesía una trayectoria una experiencia que la vida es para vivirse no tiene una jerarquía nuestra experiencia y propone esto me parece muy bonito que más que una pirámide podemos pensar en nuestras necesidades en nuestra vida como un barco eh, y el mundo la vida misma como un océano y que sí nos, sí tenemos ciertas necesidades Uh, pero que no son como una jerarquía estática sino que son si pensamos en un barco por un lado el barco curiosamente aunque flote necesita tener peso en la parte de abajo no y qué es lo que nos da ese peso lo que nos permite mantenernos estables las necesidades que tienen que ver con seguridad que tiene que ver eh, con la seguridad física y psicológica no el sentir que podemos expresarnos, ser nosotros mismos, dar nuestras opiniones y que no seremos ridiculizados o heridos por eso. La necesidad de conectarnos. Hace un momento hablaba Miriam de la emoción que da para los que por primera vez están pudiendo volver a reunirse y el impulso para abrazarnos. Y la autoestima, que es valorarnos a nosotros mismos, considerarnos que somos seres valiosos, que, que valemos la pena. Eso es lo que nos da como la estabilidad en este barco de la vida. Y después, la parte de la vela tiene que ver con lo que nos permite crecer. Y en cierta forma, otra metáfora para hablar de florecer es la de, de, de desplegar nuestra vela. ¿no? Lo que le permite al barco realmente moverse es tener esa vela desplegada, como la flor tiene también los pétalos desplegados. Y ahí las necesidades son de explorar el mundo, de amar. Y de, y de encontrar o construir un propósito. Un propósito es una meta grande que tiene que ver con el compromiso a largo plazo por lograr algo que sea valioso para nosotros y que tenga un impacto positivo en el mundo. Y este propósito, a su vez, organiza otras metas más pequeñas. Y ya más allá de nosotros mismos, por eso ya no lo pone en el barco, sino que lo pone en el cielo, está la trascendencia. Porque por definición el trascender es ir más allá de nosotros mismos. Entonces, eh, la psicología humanista está en la raíz de la idea del florecimiento humano, porque está, está ahí la semilla de, de la idea de que podemos autorrealizarnos, desarrollar nuestro potencial y florecer. Por otro lado, tenemos a la psicología positiva. Eh, los autores de la, de la psicología humanista creo que, yo, que fueron brillantes, eh, pero no se dedicaron especialmente a la investigación. Rogers, un poco, investigó sobre la terapia, pero en general, la mayoría de los autores humanistas escriben textos teóricos o clínicos. Y la psicología positiva agrega otra faceta u otro granito de arena que tiene que ver con la ciencia. Estudia de manera rigurosa, científica, el, el funcionamiento óptimo de las personas y los factores que les permiten a los individuos y a las comunidades, a las organizaciones, a las familias, a los grupos más grandes, vivir con plenitud. Esta idea de la plenitud también es sinónima de, de la idea del florecimiento, nuestra ¿no? sensación de, de expansión. Y bueno, eh, algunos autores son escépticos o cautelosos al hablar de felicidad, porque piensan que felicidad se asocia nada más con caritas sonrientes o con estar siempre de buenas. Y no es eso. Eh, el propio Martin Seligman, de quien hablaremos en un momento, prefiere hablar de bienestar que de felicidad. Otros autores eh, siguen hablando de felicidad. Y lo que yo quería comentarles es que a mí sí me gusta el término porque entiendo la felicidad justamente como plenitud, como florecimiento, no solo como estar contentos, hay muchos momentos de la vida que no estamos contentos, pero eso no quiere decir que no estemos viviendo plenamente. Entonces, eh, si entendemos la felicidad como el vivir una vida plena, bien vivida, el florecer, esto incluye aspectos dolorosos y aspectos gratos, lo gozoso y lo difícil de la vida. El tema del llamado bienestar subjetivo o felicidad en la jerga científica eh, tiene gran interés en la actualidad y aquí vemos en esta curva el número de artículos que se han publicado eh, por año eh, en, en revistas científicas arbitradas. Y vemos cómo, es un, cómo ha ascendido muchísimo. Esta llega hasta el 2011, pero el año pasado se publicaron más de 11.000 artículos científicos sobre el tema del bienestar subjetivo o la felicidad. Una anécdota chistosa es que Ed Diner, uno de los grandes, grandes investigadores, de una de cuyas publicaciones, aquí esta gráfica, cuando estaba haciendo el doctorado en los años, a fines del años 70... Eh, quería hacerlo sobre felicidad y ninguno de sus profesores se lo permitió. Le dijeron que ese no era un tema de estudio para la psicología, que no se podía estudiar científicamente y se tuvo que resignar y no lo hizo. Ya que eh, obtuvo el doctorado y que ya tenía una planta, una cátedra en la Universidad de Illinois, dijo, ahora sí, voy a estudiar la felicidad. Y empezó a mandar sus investigaciones a las revistas arbitradas y se las rechazaban, se las rechazaban. Y no entendía por qué, porque es un gran metodólogo, un gran investigador. Y se le ocurrió que en vez de hablar de felicidad, mejor le iba a poner otro nombre. Y dijo, pues le voy a decir bienestar subjetivo. ¿Y qué creen? Que cuando le empezó a llamar bienestar subjetivo, le empezaron a aceptar más sus publicaciones. Entonces ya el bienestar subjetivo es como la palabra sofisticada para referirse a la felicidad. ¿Por qué es importante estudiar la felicidad? Eh, yo pienso, y creo que mucha gente también, que por sí misma es valiosa, que esta idea de la plenitud, del florecimiento, es valiosa en sí misma. Aristóteles, por ejemplo, decía que la felicidad es el fin último de la vida humana. Pero si eso no los convence o si creen que les hace falta algo más práctico, la felicidad tiene eh, muchos beneficios secundarios. Hay mucha evidencia de que las personas más felices tienen más éxito tanto en la escuela como en el trabajo. Desde los niños pequeños hasta los estudiantes universitarios, hay una relación entre la felicidad, especialmente entre las emociones positivas que experimentan y su desempeño académico. Y también en el trabajo. Se ha visto que la gente que es más feliz en su trabajo tiene mejor desempeño en el trabajo. Es mejor valorada por sus compañeros, mejor valorada por sus clientes y muchas otras variables indicadoras del éxito laboral. También hay evidencia de que las personas felices Tienden a establecer mejores relaciones con los demás. Y esto se vuelve un círculo virtuoso, porque las buenas relaciones con los demás son como la clave de la felicidad y las personas más felices establecen buenas relaciones, que a su vez ayudan a que sean más felices, que a su vez hacen que establezcan buenas relaciones y se va dando esta como espiral ascendente. Hay también datos de que. Eh, la felicidad y en particular las emociones positivas pueden jugar un papel en la salud física y en la longevidad. Digo un papel eh, porque claramente no es todo y en este momento es muy evidente en medio de la pandemia. No quiere decir que, que tu actitud es lo que determine eh, si te enfermas o no te enfermas o que si te eh, curas o no te curas es porque estás, eres optimista o no. Pero sí hay evidencia de que las emociones positivas eh, contribuyen a que funcione mejor el sistema cardiovascular y el sistema inmune. Y hay algunas investigaciones interesantes, eh, revisando autobiografías, en las que se ve que las personas que expresan más emoción positiva en sus autobiografías, en promedio viven más que aquellas que expresan más emociones negativas. Se podrán preguntar, bueno, ¿qué es primero, la gallina o el huevo? es que, por ejemplo, los estudiantes felices les va mejor en la escuela o a la gente que le va bien en la escuela eh, se pone más feliz. Claramente hay, un, hay una retroalimentación, como en tantos procesos complejos de la vida, pero sí se ha podido determinar que hay una causalidad haciendo, por ejemplo, estudios longitudinales. El propio Ed Diner, a quien les mencioné, hizo un estudio en el que medía eh, las emociones positivas de los estudiantes en el primer año de la universidad, les dio seguimiento 15 años después, que qué paciencia, por suerte tenía muchas otras investigaciones en el interim, y 15 años después vio que aquellos que tenían más emociones positivas el primer año de la universidad tenían más éxito laboral 15 años después, aún controlando el, el nivel de ingresos de sus padres cuando eran ellos universitarios. Bueno, pues ya les había mencionado a Martin Seligman, el... Considerado como el padre de la, de la psicología positiva, um, quien lo que hizo fue convocar a algunos investigadores que ya estudiaban la felicidad, la creatividad, eh, la satisfacción con la vida, pero que estaban como aislados, cada ¿eh? quien por su sitio. En 1998, él, como presidente de la Asociación Americana de Psicología, convocó a estos investigadores y a muchos más eh, que quisieran unirse a diseñar una nueva psicología para el siglo XXI. La psicología tradicionalmente se había enfocado casi solo en las neurosis, los traumas, la patología, el dolor humano, y afortunadamente generó muchas maneras de paliar y atender el sufrimiento humano, pero no es suficiente. Seliman propone que la psicología debe ser como disciplina más equilibrada y que hacía falta una psicología... Para el siglo XXI, que además de atender al dolor, al sufrimiento, a los problemas y trastornos, también entendiera y, y tuviera herramientas para, las, eh, para lo que está bien, que esté todavía mejor. Él suele contar que si hace unos años lo hubiese ido a ver a una persona y le hubiera dicho, doctor Seligman, lo vengo a ver porque quiero ser más feliz, hubiera dicho, ah, o sea que usted quiere estar menos deprimida. Y que hoy en día piensa que no es así, que ser feliz. No es lo mismo que no estar deprimido. A lo mejor no estar deprimido es un requisito, pero no es suficiente para realmente vivir con plenitud. Y curiosamente, eh, Seligman en el 2002 escribió un libro que se llamaba La auténtica felicidad, que es lo que realmente llevó al público en general la noción de que la psicología puede estudiar la felicidad. Pero unos años después, en el 2011, publicó otro libro al que le llamó Florecer y en el, ese libro decía que no le gusta tanto ya la idea de felicidad pero sí le gusta esta idea del florecimiento humano eh, y del bienestar de las personas para él él usa bienestar como sinónimo de este florecimiento y eh, haciendo una revisión de los hallazgos más importantes sobre qué contribuye al florecimiento humano propone un modelo ah perdón bueno y no les mencioné que Aquí nuestra querida Miriam Subirana también ha escrito sobre el florecimiento humano desde una epistemología diferente de la de Seligman, pero los dos coinciden en la importancia de esta noción del florecimiento que, que Miriam nos ha explicado de una manera tan bonita hace un rato. Por cierto, preguntaba Miriam, ¿cómo veía yo, si usamos esta metáfora de las plantas? No sé mucho de botánica, pero creo que las personas somos como esas flores que florecen muchas veces, que se pueden marchitar, pero vuelven a, a surgir. ¿no? Hay, hay ciertas flores que florecen una vez, o una vez cada no sé cuántos años. Hay ciertos cactus que creo que tienen una flor cada cinco años o algo así. Y creo que las personas afortunadamente podemos florecer en distintos momentos. Por cierto, tengo una, una anécdota que les quería contar. Eh, me acabo de acordar que hace años me regalaron una planta un cliente, eh, y me la trajo al consultorio y la dejé en mi consultorio, le daba el sol muy bien, la regábamos y me encantaba la planta. Y quién sabe por qué se empezó a marchitar y a marchitar y se puso seca, completamente seca. Y dije, bueno, me da mucha tristeza, pero ni modo, ya la voy a tirar. Y estuve a punto de tirarla, pero me dolía pensar. Y la dejé y la seguimos regando y volvió a ponerse, no era una planta de flores, era una planta verde, pero volvió a enverdecer. Y a mí me pareció un recordatorio increíble para mí misma sobre mis clientes eh, de cómo no hay que darse por vencidos y hay que tener paciencia porque estuve a punto de tirar esa pobre planta a la basura y ahora está hermosa nuevamente y me hizo pensar en mí misma en la importancia de mantener la esperanza y la confianza en el proceso de los clientes porque a lo mejor se a lo mejor parece que ya están secos pero yo no puedo saber si van a volver a reverdecer bueno pero volvamos a Celima Seligman propone un modelo conocido como el modelo perma del bienestar. ¿De qué se trata? De que eh, agrupando los hallazgos más importantes sobre qué contribuye a que las personas vivan con plenitud, eh, vio que se agrupan en como cinco ingredientes principales. Cada quien tiene su, propio, su propia receta de la felicidad, ¿no? Si fuese la paella, pues cada quien tiene su receta de paella. O en México del mole o no sé de otros platillos en otras partes del mundo, pero casi todas las paellas tienen ciertos ingredientes que no pueden faltar: el arroz, la cebolla, el aceite de oliva. Eh, de la misma manera, el, todos tenemos nuestra propia manera de vivir plenamente, pero casi toda la gente que vive con plenitud tiene estas áreas de la vida desarrolladas. Por sus siglas en inglés se llama el modelo PERMA. La P se refiere a las emociones positivas, lo voy a explicar en un momento. La E de la palabra en inglés, engagement, estar implicados, metidos en lo que hacemos. La R, tener buenas relaciones con los demás. La M, meaning, tener una vida con sentido. Y la A, achievement, tener logros y metas en la vida. Yo le he agregado este, este anillo que representa las fortalezas. Eh, Seligman dice que las fortalezas interactúan y colorean todos los componentes del bienestar. Les quiero contar un poquito de cada uno de ellos para tener una especie de probadita. Las emociones positivas. Eh, la investigadora más importante se llama Bárbara Fredrickson y ha encontrado que las personas en muchas culturas diferentes distinguimos y experimentamos con mayor frecuencia 10 emociones positivas o agradables. Se las voy a pasar rápido. Ustedes vayan diciendo mentalmente o en voz alta qué representa, qué emociones cada una de estas fotografías. Esta es la alegría o gozo, gratitud, serenidad. El bienestar no es solo estar siempre con mucha energía. La serenidad también es una emoción positiva muy importante. La curiosidad por, por el mundo la esperanza esa luz al final del túnel que todos estamos ansiando ya algunos por lo que veo ya están más cerca del final del túnel y me da mucho gusto el orgullo al hacer cosas bien la diversión esta es difícil eh, lo que traté de expresar no es que está sintiendo él no sabemos pero qué sentimos nosotros cuando somos testigos de algo extraordinario esa sensación se llama inspiración asombro y amor. Eh, Fredrickson dice que el amor abarca todas las otras emociones positivas y de hecho dice que el amor no es una una emoción o un estado que se mantenga siempre igual, sino que es una serie de micro momentos de conexión emocional positiva. Entonces un elemento del bienestar importante son las emociones positivas. Otro tiene que ver con estos momentos en los que estamos completamente absortos en lo que hacemos, totalmente metidos, involucrados. Esos momentos de engagement, eh, seguramente los pueden identificar en su vida, son momentos en los que hasta se distorsiona la percepción del tiempo, muchas veces se nos pasa rápido. Estos se llaman experiencias de flow, en español se han traducido como fluir o fluidez y se ha encontrado que tener este tipo de, de experiencias de total absorción de total concentración en los que se pierde la noción del tiempo contribuyen también mucho a la felicidad el tercer elemento es el de las relaciones interpersonales y como les decía son algunos dicen que es el fast track o el camino más directo a la felicidad o a la plenitud uno de los fundadores de la psicología positiva, Christopher Peterson, decía que todos los hallazgos sobre la felicidad se pueden reducir o sintetizar en estas tres palabras. Other people matter. Los demás importan. Si realmente vivimos la vida viendo lo valioso, lo hermoso, lo importante de todas las personas, seguramente tenemos una vida muy plena y el mundo podría ser diferente. El cuarto elemento, la M de meaning, quiere decir tener una vida con propósito y sentido. Como les decía, básicamente es el ir más allá de nosotros mismos, contribuir a algo a los demás. Y eh, las metas, se ha visto que las personas que se, me, que se ponen metas y que las van alcanzando son más felices, pero no es solo la consecución de la meta, el hecho de ponérselas, ponérnoslas y de ir en pos de ellas, de esforzarnos, es lo que nos trae más satisfacción. Seligman propone que pensemos en nuestro bienestar como el, el tablero de un avión, ¿no? donde el piloto tiene que ver cómo está la gasolina, cómo está la altitud, cómo está la orientación, si es la presión de la cabina. Pues algo así es útil para nosotros, que de vez en cuando pensemos, si sabemos que estos son los componentes principales del bienestar, que de vez en cuando veamos cómo está nuestro tablero. ¿Cómo andamos en cuanto a emociones positivas? ¿Qué tanto estamos involucrándonos, implicándonos en nuestras tareas? ¿Cómo está la calidad de nuestras relaciones? ¿Cuánto sentido estamos dándole a nuestra vida? ¿Cómo vamos en cuanto a ponernos metas y lograrlas? Este es un ejercicio muy interesante para hacer en coaching, por cierto. De aquí se pueden generar muchas conversaciones, casi cinco sesiones, casi una de cada uno de estos temas, si quieren. Y por último, las fortalezas. Todos tenemos fortalezas. Hay maneras distintas de, de, de definirlas. La más sencilla es una fortaleza es algo que hacemos bien y que cuando lo hacemos nos llena de energía. Algunas formas de darnos cuenta de cuáles son nuestras fortalezas son eh, qué escogemos hacer libremente. Cuando tenemos tiempo, ¿qué es aquello que hacemos sin que nadie nos presione o nadie nos lo pida? ¿Qué es aquello en lo que solemos destacar o que las personas nos piden ayuda con ese tipo de actividad o de experiencia. Eh, eh, ¿Cuáles son las habilidades que más, eh, las cosas que se nos dan, que, que aprendemos con facilidad? Una encuesta hecho, hecha por la ONU y la organización GALUP todos los años, desde hace 20 años, eh, mide los niveles de bienestar de las personas en distintas partes del mundo y han encontrado que hay una pregunta cuya respuesta predice bastante bien el nivel general de felicidad de la persona. Contéstenla mentalmente ustedes, no la tienen que, que, que compartir. Es una aseveración verdadero o falso. Eh, perdón, la aseveración es todos los días puedo hacer aquello que hago mejor. Las personas que pueden decir que sí, que todos los días tienen oportunidad de hacer algo que hacen muy bien o lo que mejor hacen, tienen más probabilidades de ser felices. Otra pregunta de esa encuesta que también predice el nivel de felicidad es: todos los días tengo uno, no, perdón, tengo uno de los, mis mejores amigos en el trabajo. Las personas que pueden decir que sí, que tienen uno de sus mejores amigos en el trabajo, también tienden a tener niveles más altos de felicidad. Ahora bien, esto tiene que ver con el hacer, con qué aptitudes o talentos tenemos. Pero hay otro tipo de fortalezas que también tienen que ver con la personalidad. Algunos le llaman el lado luminoso de la personalidad. Y estas son las fortalezas de carácter, rasgos más o menos consistentes que mantenemos o que están presentes y nos caracterizan en diferentes ámbitos de nuestra vida. Y son cuestiones eh, que tienen que ver con, por ejemplo, la, son las que están en estos segmentos de color, son 24 fortalezas que a su vez se agrupan en seis grandes virtudes. Y solo para darles una probadita, son fortalezas como la valentía, la perseverancia, el sentido del humor, la esperanza, la amabilidad, la capacidad de amar, la equidad, la capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo, la curiosidad, el aprecio de la belleza, la humildad. Todas estas características de personalidad son fortalezas de carácter. Y se ha visto que las personas que conocen y usan sus fortalezas, tienen más probabilidades de ser felices. Y en el contexto laboral, si tienes un jefe, un supervisor que conozca tus fortalezas y te dé oportunidad de usarlas, es mucho más probable que estés feliz en el trabajo. Por eso es muy importante ponernos unos lentes que nos permitan ver las fortalezas, las de los demás e idealmente también las nuestras, o rodearnos de personas que vean las nuestras. Bueno, y para terminar quiero compartir dos frases, una del mundo de la psicología positiva y otra del coaching. Martin Seligman dice que el error de la psicología en el siglo XX fue pensar que nos empuja a nuestro pasado en vez de pensar que nos jala a nuestro futuro. Me parece preciosa esta idea, porque sobre todo para los que estamos formados en psicología, existe esta idea que el pasado te determina, ¿no? Hay un, un famoso psicoanalista mexicano que escribió un libro clásico que se llama Infancia es destino. Tu infancia ya decide lo que eres. Y no hay evidencia científica de eso. Y esta idea de que el, así como el, el pasado nos puede empujar en cierta dirección, el futuro nos puede jalar en otra dirección, a mí me parece eh, muy inspiradora. Y en el coaching... Aunque es importante también la historia de la persona y el pasado, muchas veces nos enfocamos en eh, qué es lo que queremos construir o diseñar para el futuro. Y del mundo del coaching, Boyatzis y colaboradores que son eh, investigadores sobre el coaching han encontrado que la mejor manera de ayudar a las personas a aprender, a crecer y a cambiar es ayudarlos a acercarse a su yo ideal, a sus sueños. Y a su visión de un futuro ideal. Nuevamente, a este la, la posibilidad de lo que puede ser si nos desarrollamos plenamente. Quisiera invitarlos. Eh, saben ustedes que este webinar está auspiciado por el Instituto IDEA, por IDEA Academy, y estoy muy emocionada y agradecida de poder colaborar con Miriam y con todo el equipo de IDEA y ofrecer un curso de psicología positiva para coaches. Son ocho sesiones y en cada una de ellas vemos. Un, uh, un, un componente del bienestar y cómo se puede trabajar en coaching para comprender, explorar eh, y potenciar esa faceta del bienestar de las personas. Son ocho sesiones de una hora y media cada una y empezamos el próximo lunes primero de marzo a las 18 horas de eh, el centro de Europa, de, de Madrid, Barcelona, bueno, toda España, y para de México a las 11 de la mañana y no sé de otros países de Latinoamérica. Bueno. Muy bien, pues qué tal si abrimos, tenemos 10 minutos, ocho minutos eh, para abrirlos a, los, a sus comentarios, preguntas, si algo les dio curiosidad. Buenísimo, muchas gracias Margarita por compartir. Gracias Ahora a ti, José. Más. Si quieren hacer alguna pregunta, la verdad Margarita que eh, lo explicas de una forma eh, tan simple y tan cercana. Eh, mira, ahí están poniendo, fantástico. Ay, gracias. Una forma simple y cercana de aproximarnos eh, al mundo, de la, al campo que nos abre la psicología positiva, eh, que es muy cautivante para quienes hemos estado formándonos en este campo, eh, porque no hay forma de, de no atravesarlo sin en el camino transformarse. Y, y qué lindo la combinación y lo, lo potente que es eh, conectar el coaching con la psicología positiva. Es que encajan y, perfectamente realmente. De hecho, no sé si eh, lo hemos comentado, José, que los fundadores de la psicología positiva, que al principio era nada más, bueno, no nada más, pero al principio era una, una, un proyecto de investigación para entender la, plen, la plenitud humana. Cuando empezaron a ver que podía tener aplicaciones, se preguntaron dónde se aplicará. Podríamos aplicar esto y ellos pensaron que no se iba a aplicar en la psicología clínica, que su hábitat natural iba a ser el mundo del coaching, ¿no? Entonces de un, creo que la, la, lo bien que, que encajan uno con el otro es muy claro. Totalmente. Así que tengo queremos... una pregunta de Carla. Sí. Dice Carla cuál es el, la mayor diferencia entre la psicología positiva y el mindfulness. Ah, qué interesante. Eh, el mindfulness es, bueno, aquí saben mucho más muchos de ustedes que yo, pero es como un estado de conciencia en el que estamos completamente presentes en el momento eh, e idealmente de una manera en la que no nos juzgamos a nosotros mismos. Entonces, yo lo definiría como, un, como una experiencia y un estado de conciencia. La psicología positiva es una disciplina, la psicología, que estudia eh, los, lo mejor del ser humano. Las, entonces, por ejemplo, ya se ha empezado a estudiar científicamente el mindfulness. Por ejemplo, pidiendo a personas que son meditadores de hace mucho tiempo, les piden que pasen por una máquina de resonancia magnética y ven cómo se les activa el cerebro y ven, por ejemplo, que se activa mucho el lóbulo prefrontal izquierdo, que tiene que ver con el gozo, con la plenitud. Entonces, yo creo que el mindfulness es una experiencia, un estado de conciencia que tiene una, una historia milenaria. Y que es una de las muchas cosas que estudia la psicología positiva. Perdón si me extendí mucho. No, está perfecto. Buenísimo. Entonces quedan todas y todos invitados. Si quieren eh, tener el lujo de formarse con Miriam y con Margarita, eh, les dejamos el link para que puedan, si desean, inscribirse. Vamos a seguir eh, compartiendo webinars. Así que les voy a contar las próximas fechas. Voy a. Gracias. Ah, están fascinadas y fascinadas. Muchas gracias, qué lindos. Muchas, muchas gracias de verdad. A ver, voy a dar un segundo, voy a compartir pantalla para contarles los próximos encuentros que vamos a tener, qué bien. que siguen siendo los miércoles a la misma hora, eh, y vamos a tener el próximo eh, la venta centrada en la apreciatividad, que ahí vamos a tener eh, va a estar Betsy Martínez junto a Miriam. Mm. ¿Sí? El próximo miércoles, después, eh, el 10 de marzo, con Carolina Pichuante, vamos a estar presentando un viaje al núcleo positivo para crear un mejor 2021. Qué bonito. Y a la innovación apreciativa para el desarrollo personal. El 17 de marzo, la innovación apreciativa en la educación y en las comunidades educativas. ¿Sí? Este tema maravilloso lo van a presentar Circe Peralta y Karen Molina. Y eh, el último webinar de marzo va a ser de mindfulness relacional e Innovación apreciativa con Roberto Aristei y con Miriam Subirana. Así que quedan todas clásica. y todos eh, invitadas e invitados a, a unirse a nuestra comunidad, a llevar la mirada apreciativa hacia muchas más personas y, y bueno, a ir transformando y creando un mundo mejor. Les dejo el link para que puedan acceder a los anteriores webinars. Tienen que eh, crearse un usuario en la página de IDEA Academy y ahí pueden ver los anteriores que ya han sido grabados. Y este también lo vamos a dejar ahí eh, colgadito en la página de IDEA Academy. Muchísimas gracias a cada una y a cada uno de los que se han conectado. Vamos a eh, dejar de transmitir en Facebook. Eh, y las invitamos, los invitamos a que nos sigan compartiendo, qué rescatan, qué, qué se llevan de esta maravillosa clase que nos dio Margarita, que nos aproximó al mundo de la psicología positiva. Que nos pueden compartir en el chat o bien abrir sus micrófonos. Si quieren activar cámaras y mientras hacemos una foto. Ah, la foto. <laughs> Voy a ponerlo uh. en galería para que nos veamos todos. Eso. Muy bien. Ahí está, y ahí pueden saludar y tomamos una captura de pantalla. Ah, sí, se cosas. hace para las fotos, no sabía. No, como quieran. Ah, bueno, la... pensé que era, un, que era la, la etiqueta de la foto de Zoom. muy bien. ¿Así? ¿Ah, ah, bueno. Muy bien. Y vamos a cerrar. ¿Qué les parece si nos estiramos un poquito? Ponemos... ¿Algo de música? ¿Otra vez música? Bueno, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, José, Circe, Miriam, por hacer posible este webinar y gracias de verdad a todos ustedes por estar aquí. Gracias, Margarita. Un lujo haber compartido con vos esta tarde y muchas gracias a todas y a todos por unirse. Okay. Este, Chao. <laughs> Muchas gracias. Adiós. Un poco autocuidado.